Bueno, más o menos en la línea de que ha dicho Javier de la Salud, yo, al contrario que él, yo sí que pienso que es necesario, porque yo soy consciente que de que el teatro principal pues tiene una demanda enorme y sí que hace falta otro teatro. De hecho, nosotros en el partido de Requena y Aldeas llevábamos esta propuesta en nuestro programa electoral ya en 2015, llevábamos la propuesta. Y considero que es necesario, pero sí que entiendo que a lo mejor no es el momento y a lo mejor habría que esperarse un poco porque tenemos otras prioridades bajo mi criterio personal que a lo mejor había que hacer. Hay multitud, hay asfaltados, el casco histórico de la villa, las peñas, hay que hacer inversiones en caminos, en accesibilidad a los centros médicos de las aldeas, en fin, que hay una serie de prioridades bajo mi criterio que creo que deberían estar por delante de ellas. Insisto, creo que es necesario, pero a lo mejor no es el momento. Por lo tanto, yo lo vuelvo a decir, yo lo llevaba en mi programa electoral ya en 2015 y en 2019 también. Por lo tanto, creo que es necesario, pero no es el momento, así que me voy a abstener. Sí, muy rápido. Simplemente decir, bueno, lo que ha dicho el alcalde de que han rebajado a 5 millones de euros la deuda por su buena gestión, como ha dicho Javier de la Salud, ya viene de atrás, pero si la han bajado por su buena gestión, esa deuda que había fue por la mala gestión del Partido Socialista que dejó 25 millones de euros de deuda a este ayuntamiento, que aquí tenemos que recordar todo, no solo una parte. También decirle a Juan que él ha dicho que da por supuesto que todo el dinero que damos por supuesto que todo el dinero se va a pagar de golpe. Eso es porque te lo has inventado tú aquí, porque nosotros no hemos dicho nada de eso. De hecho, nos quedó bastante claro la comisión informativa. Y aún así, yo vuelvo a insistir, me parece que es una buena adquisición, pero no es el momento, ni aún no pagándolo todo de golpe. Que es verdad que uno de los sectores más castigados en esta crisis ha sido el de la cultura, y el del turismo, y el de la industria, y el del sector servicios, y otros muchos sectores que vemos muy afectados y además con la que previsiblemente y por desgracia crisis económica brutal que se nos va a venir encima, pues yo sigo insistiendo, a lo mejor no es el momento de hacerlo y me ratifico en mi abstención.